Hola, hola, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero mostrarles esta hermosa puntilla de vuelta y vuelta, espero que les guste y puedan practicarla en sus diseños. Y comenzaremos utilizando el gancho número 6 y el hilo cristal del color de su preferencia. Primeramente tomaré la tela y de la parte de la esquina hacia atrás contaré 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 orificios para formar 11 espacios de un centímetro cada uno. Y ahora voy a meter el gancho hacia la parte de atrás. Yo marqué los espacios antes para que me quedaran del mismo tamaño. Ahora voy a meter el gancho hacia enfrente y haré un medio punto unido a la tela. Ya que lo tenga listo, haré un punto deslizado. Ahora haré tres cadenitas para subir y en el primer espacio de los doce que hice haré un medio punto unido a la tela. Así, de nuevo haré tres cadenitas y en el siguiente espacio haré el siguiente medio punto unido a la tela. Luego tres cadenitas. Y de nuevo otro medio punto unido a la tela, y listo. De nuevo, tres cadenitas. Dejo un espacio y haré otro medio punto unido a la tela. Se me enredó un poco en el zig zag. Ahora haré las tres cadenitas, dejo un espacio y de nuevo. Otro medio punto unido a la tela. Esta es la base para comenzar nuestra servilleta. Las tres cadenitas y medio punto unido a la tela. Tres cadenitas, medio punto unido a la tela y listo. Luego tres cadenitas. Y voy a mostrarles cómo va quedando nuestra orilla de la servilleta. Así vamos a continuar hasta llegar a este espacio. Aquí ya casi voy a terminar. Ya le di la vuelta a toda la servilleta completa. Y en el medio punto donde comenzamos, haremos un punto deslizado para cerrar la primera vuelta. Ahora haré tres cadenitas. Cargo mi gancho y en este primer espacio haré. Dos macizos. Aquí llevo uno y haré el siguiente. Listo. Ahora voy a hacer en el medio punto otro macizo. En total deberían de ser cuatro, uno en cada medio punto y dos en el centro. Aquí ya hice tres cadenitas y en el siguiente medio punto haré otro macizo. Y en el centro haré dos macizos más. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue notificación cuando haya nuevo vídeo. Se los agradecería muchísimo. Con este serían tres. Y ahora estoy haciendo el cuarto macizo encima del medio punto. Ahora haré tres cadenitas. Cargo mi gancho, dejo un espacio libre y en el siguiente medio punto haré los otros cuatro macizos. Aquí ya llevo uno y hago dos en el centro y uno en el otro medio punto. En total deberían de ser cuatro, dejamos un espacio libre y luego otros cuatro macizos. Así vamos a recorrer. Hasta llegar al espacio de la esquina. Ahora haré tres cadenitas. Dejo un espacio y en el siguiente medio punto haré otro macizo. Listo. Ahora haré los dos macizos adentro del espacio de las tres cadenitas. Listo. Ahora haré el siguiente macizo en el medio punto para a completar los cuatro macizos. De nuevo las tres cadenitas, dejamos un espacio y de nuevo haré los otros cuatro macizos. Con este llevo uno, dos, tres y cuatro macizos. Y listo, voy a mostrarles cómo va quedando, serían 1 2 3 4 y 5 espacios de cuatro macizos cada uno. Ahora haré 8 cadenitas. Aquí llevo 6, 7 y 8. Ahora en el espacio de la esquina de los dos pequeños espacios que hicimos, voy a cerrarla con medio punto. ¿Listo? Así debería de quedar. Si a ustedes no les da, pueden ponerle o aumentarle una cadenita más. Y ahora haré 8 cadenitas: 7 y 8. Ahora voy a sostenerla en la número 8 y de nuevo haré cuatro cadenitas más. Listo. Cargo mi gancho dos veces y en el espacio de la octava cadenita haré un punto alto. Doble que sea de tres sacadas, cargo mi gancho de nuevo dos veces y de nuevo haré otro punto alto. Listo, llevo dos puntos altos y las cuatro cadenitas. De nuevo haré otro punto alto doble en el siguiente espacio y listo. De nuevo cargo el gancho dos veces y en la siguiente cadenita haré de nuevo otro punto alto. En total llevamos dos, cuatro y cinco contando las primeras cuatro cadenitas. Ahora cargo el gancho una sola vez un macizo. Listo. Y así debería de quedarnos. Ahora cargo el gancho de nuevo una sola vez y en la siguiente cadenita haré otro macizo. Listo. Cargo el gancho de nuevo una sola vez y ahora haré un macizo de dos sacadas o macizo pequeño. De nuevo hago lo mismo. Sería un macizo pequeño o de dos sacadas y listo. Y ahora haré un medio punto listo va disminuyendo a conforme va bajando ahora de nuevo haré las 8 cadenitas listo y sostengo en la octava cadenita y ahora haré cuatro cadenitas más cargo mi gancho dos veces y en la octava cadenita haré un punto alto de tres sacadas, listo. De nuevo voy a cargar el gancho dos veces y haré otro punto alto. En total deberían de salirles cinco puntos altos contando las cuatro cadenitas con las que subimos, y enseguida de los cinco puntos altos serían dos macizos. Después de los dos macizos serían dos macizos pequeños o de dos sacadas. Y por último sería un medio punto. Aquí ya llevo cuatro, cuatro puntos altos y voy a hacer el número cinco. Listo. Estas serían los cinco. Ahora cargo el gancho una sola vez y en la siguiente cadenita hago un macizo normal. Así, luego de nuevo cargo el gancho y hago otro macizo. Cargo mi gancho y ahora haré los dos macizos de dos sacadas. Y sería uno. Y con este serían dos. Y ahora haré el medio punto. En total deberían de ser 10 espacios. Cinco puntos altos, dos macizos y luego dos macizos pequeños de dos sacadas y por último un medio punto. Aquí ya hice las ocho cadenitas y ahora estoy haciendo las cuatro. Y ahí en ese espacio formaríamos el siguiente pétalo. En total deberían de ser seis pétalos igual a este. Los voy a terminar y ahorita les muestro cómo nos quedó para cerrar en este espacio. Aquí ya hice los seis pétalos igualitos todos y voy a mostrárselos un poco cómo quedaron. Se tuercen un poquito pero ya cuando damos la siguiente vuelta se van a acomodar. No se preocupen. Entonces, aquí ya tengo los seis pétalos. Y ahora voy a cerrar en la parte de la esquina de las otras cadenitas que hicimos aquí en este espacio. Voy a cerrar con medio punto. Listo. Ahora de nuevo haré las ocho cadenitas. Cinco, seis, siete y ocho. Y cargo mi gancho, dejo dos espacios igual que en la otra esquina o en el otro lado y en el medio punto haré un macizo. Listo. Ahora de nuevo haré los otros tres macizos para completar cuatro. Acuérdense que en, en los espacios son cuatro macizos. Dejamos un espacio de separación y otros cuatro macizos. Aquí ya tengo los cuatro. Ahora las tres cadenitas. Y voy a mostrarles cómo se ve la esquina de nuestra puntilla. En las esquinas son seis espacios o seis pétalos y cinco espacios de cuatro macizos cada uno. Que es la separación de cada espacio de la puntilla. Y aquí ya tengo los cinco, el espacio de la esquina y la separación de los cinco espacios de cuatro macizos cada uno entonces aquí haré las ocho cadenitas listo voy a dejar dos espacios igual que en la esquina y en el siguiente haré un medio punto unido al medio punto de abajo ahora aquí en este espacio haré las ocho cadenitas tomo la octava cadenita, luego hago cuatro y ahora voy a mostrarles cómo va quedando porque en este espacio solo serían cinco pétalos y en las esquinas seis y aquí está el espacio de la esquina la separación de los cuatro macizos que serían cinco espacios y cinco pétalos en los espacios del medio solo son cinco pétalos y en las esquinas seis y ahora los cinco espacios de cuatro macizos cada uno y de separación sería uno, dos, tres y cuatro espacios en el medio de la servilleta. Aquí en este espacio voy a tomar los cuatro y continúo. Aquí ya casi voy a terminar. Ya tengo todos los pétalos. No olviden que en las esquinas eran seis y en el medio son cinco en cada espacio. Aquí ya tengo las ocho cadenitas y voy a cerrar en el primer espacio del macizo o las tres cadenitas con las que subimos cerraré con punto deslizado y de nuevo me pasaré con punto deslizado hasta llegar a las tres cadenitas con medio punto y de nuevo haré tres cadenitas cargo mi gancho y en este espacio haré los cuatro macizos contando las tres cadenitas con las que subimos yo el último macizo lo estoy poniendo encima del macizo que está en la parte de abajo. Luego tres cadenitas, me paso al siguiente espacio y ahí haré las, perdón, los otros cuatro macizos. Con este serían tres y cuatro. De nuevo tres cadenitas y los otros cuatro macizos en el siguiente espacio. Y con este serían cuatro. Ahora haré tres cadenitas y en el siguiente espacio haré los otros cuatro macizos. En total deberían de ser en esta vuelta cuatro espacios de cuatro macizos cada uno. Listo, con este serían tres. Y haré el cuarto macizo. Ahora haré una cadenita solamente. Y voy a tomar el primer pétalo de los seis de la primera esquina. Y voy a buscar el primer espacio y por ahí voy a meter el gancho y haré tres medios puntos para unirlos. Aquí llevo uno, dos y con este serían tres. Así nos debería de quedar. Ahora haré cinco cadenitas que son de separación, voy a buscar el siguiente pétalo y haré de nuevo los otros tres medios puntos para unirlos. Dos. Y con este serían tres. Ahora haré las cinco cadenitas de separación. Busco el siguiente pétalo y haré lo mismo los tres medios puntos. Listo. De nuevo las cinco cadenitas y haré los otros tres medios puntos en el siguiente pétalo. 2 y 3 de nuevo las 5 cadenitas me paso al siguiente pétalo y haré lo mismo, los tres medios puntos, con bueno, este sería 1, 2, acomodo un poco, y 3 de nuevo las 5 cadenitas, busco el siguiente pétalo. Y de nuevo haré lo mismo, tres medios puntos para unirlos. Listo. Ahora haré una cadenita, me voy a pasar al espacio siguiente y aquí haré los otros cuatro macizos. Con este serían tres. Y cuatro. Ahora las tres cadenitas y voy a mostrarles cómo nos quedaron los pétalos. Si se ven así un poco desacomodados, no se preocupen, cuando la lavemos y la planchemos todo se va a acomodar. Son cuatro espacios, luego la unión de los pétalos y de nuevo los otros cuatro espacios. Voy a continuar para mostrarles cómo quedarían nuestros siguientes pétalos. Aquí ya tengo las tres cadenitas y estoy haciendo los cuatro macizos siguientes. Con este serían cuatro, luego las tres cadenitas y continúo en el siguiente espacio haciendo los otros cuatro macizos. Luego las tres cadenitas y de nuevo los otros cuatro macizos. Con este serían cuatro. Ahora haré una cadenita y voy a buscar el primer pétalo de los cinco del espacio del medio y haré los tres medios puntos para unirlos. Luego las cinco cadenitas y así continuaremos formando todos los pétalos. Acuérdense que en total serían cinco en cada espacio, y en las esquinas son seis. Les pondremos cinco cadenitas de separación y medio, tres medios puntos en cada pétalo. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta este espacio, y les muestro cómo nos quedó la siguiente vuelta. Aquí ya tengo los cinco pétalos y los seis de las esquinas separados por las cinco cadenitas cada uno. Y ahora voy a meter el gancho de nuevo, acomodo un poco el hilo, y voy a hacer una cadenita para cerrar con punto deslizado en donde comenzamos esta vuelta. Ahora me voy a pasar con punto deslizado hasta llegar al espacio de las tres cadenitas con medio punto. Listo, ahora de nuevo tres cadenitas para subir y ahora los tres macizos siguientes. Ya que completo los cuatro, ahora haré tres cadenitas, cargo mi gancho y en el siguiente espacio de las tres cadenitas de abajo, de nuevo haré los otros cuatro macizos. Esta vuelta lleva de separación tres espacios con cuatro macizos cada uno, de nuevo tres cadenitas. Cargo mi gancho y haré los siguientes cuatro macizos. Con este serían tres y cuatro macizos. Ahora haré una cadenita. Voy a cargar mi gancho y en el espacio de los primeros tres... Medios puntos que hicimos para unir los pétalos, haré un macizo. Listo. Y ahora haré una cadenita de separación, de nuevo cargo el gancho y en el siguiente medio punto haré otro macizo. De nuevo una cadenita, cargo mi gancho y en el siguiente medio punto haré otro macizo. Así nos debería de quedar. De nuevo hago una cadenita, cargo mi gancho y en el siguiente medio punto haré otro macizo. Listo. Una cadenita y en el siguiente espacio haré otro macizo. En la parte de las cinco cadenitas solo nos deben de quedar dos macizos. Dejaremos pasar una cadenita de separación. Ahora me paso al siguiente espacio y de nuevo otro macizo dejando una cadenita de separación. Y en el espacio de los tres medios puntos haremos un macizo en cada uno con una cadenita de separación. Aquí ya estoy haciendo el siguiente macizo. Y les voy a mostrar cómo va quedando. 4 en el espacio no olviden que de las cinco cadenitas nos deben de salir solo dos porque dejamos una cadenita de separación aquí ya hice el siguiente ahora una cadenita dejó pasar una cadenita en la parte de abajo también y el siguiente macizo una cadenita de separación, y me paso al espacio de los tres medios puntos y haré un macizo en cada uno, con una cadenita de separación. Cada uno, listo, una cadenita y un macizo de nuevo, una cadenita. Y así nos debe de quedar en cada espacio de cada pétalo. Vuelvo a meter el gancho, lo cargo, dejo una cadenita y en la segunda haré el siguiente macizo. Una cadenita de separación y de nuevo otro macizo. Una cadenita y me paso al espacio de los tres medios puntos de nuevo una cadenita y hago los siguientes macizos una cadenita otro macizo más una cadenita dejo pasar una cadenita abajo y otro macizo una cadenita más Y de nuevo otro macizo, una cadenita. Me paso al espacio de los tres medios puntos y haré un macizo en cada uno con una cadenita de separación. De nuevo al siguiente macizo, una cadenita. Y listo. Otra cadenita más. Otro macizo, otra cadenita. Y así voy a continuar hasta llegar. Al final del pétalo, aquí estoy haciendo el último macizo. Haré una cadenita de separación y me voy a pasar al espacio de las tres cadenitas. Y de nuevo, haré los cuatro macizos. Y no olviden suscribirse y denle like si el vídeo les gustó. También pueden compartir si ustedes gustan. Y con este serían cuatro macizos tres cadenitas y de nuevo los otros cuatro macizos serían enseguida así nos quedaría en la parte de las esquinas y en la parte del centro serían solamente cinco pero sería lo mismo ahorita les muestro cómo nos quedó aquí ya casi voy a cerrar y les voy a mostrar cómo quedaría en la parte de los cinco pétalos ahora haré una cadenita y voy a cerrar en el primer macizo con me con un punto deslizado perdón ahora me paso con punto deslizado hasta la parte de las tres cadenitas igual que en los otros espacios o en las otras vueltas ahora medio punto y de nuevo tres cadenitas cargo mi gancho y aquí haré los siguientes macizos hasta completar cuatro contando las tres cadenitas con las que subimos como en las otras vueltas listo ahora tres cadenitas me paso al siguiente espacio y ahí haré los siguientes cuatro macizos con este llevo tres y estoy haciendo el número 4 en esta vuelta solo serían dos espacios de cuatro macizos cada uno de separación, aquí ya hice una cadenita, cargo mi gancho y en el primer macizo de los de abajo haré otro macizo listo ahora haré una cadenita cargo mi gancho y en el siguiente macizo haré otro macizo Listo. Aquí haré otra cadenita y en el siguiente macizo de nuevo hago otro macizo. Listo. Ahora haré tres cadenitas, cargo mi gancho y en el siguiente macizo haré otro macizo. Serían tres macizos primero con una cadenita de separación, luego tres cadenitas, un macizo y de nuevo otra cadenita. Y aquí estoy haciendo el siguiente macizo. Luego una cadenita, otro macizo. Una cadenita, otro macizo. En esta parte hicimos tres macizos con una cadenita de separación, luego las tres cadenitas y acá serían cuatro. Macizos con una cadenita de separación, luego las tres cadenitas que acabo de hacer y de nuevo el macizo. Al principio en las orillas serían tres macizos solamente. Aquí ya hice una cadenita y un macizo. Una cadenita más, un macizo, una cadenita, un macizo. Ya tengo cuatro. Ahora, igual que acá. Ahora haré tres cadenitas y en el siguiente macizo haré otro macizo más. Y ahora haré una cadenita y de nuevo otro macizo. Luego otra cadenita. Otro macizo, llevo ya tres macizos con este y acomodarlos un poco. Y aquí ya tengo tres macizos. Ahora haré tres cadenitas y haré un macizo en el siguiente macizo. En esta parte que es la parte del centro, haremos tres macizos solamente antes y después de las tres cadenitas para que se nos acomode en la siguiente vuelta el espacio de las tres cadenitas que nos quede en la parte del centro aquí ya hice los tres macizos haré una cadenita y ahora les mostraré cómo va quedando aquí son tres macizos luego un espacio de tres cadenitas cuatro macizos un espacio de tres cadenitas cuatro macizos un espacio de tres cadenitas y aquí como es la parte del centro serían solo tres macizos y ahora aquí ya completé ya las tres cadenitas y ahora haré el macizo. Solo hice dos cadenitas porque ya había hecho una. Aquí hice una cadenita de separación y de nuevo otro macizo. Cargo mi gancho y de nuevo otro macizo. Una cadenita otro macizo. Tres cadenitas. Y otro macizo. Una cadenita. Otro macizo. Una cadenita. Otro macizo más. Una cadenita. Otro macizo. Y ahora en este espacio serían las tres cadenitas. Y de nuevo otro macizo. Una cadenita. Otro macizo. Una cadenita. Y por último otro macizo. Una cadenita. Y me paso al espacio de las tres cadenitas y haré los cuatro macizos listo tres cadenitas y me paso al siguiente espacio y aquí haré de nuevo los otros cuatro macizos que son la separación de cada espacio de la puntilla con este serían cuatro una cadenita y me paso al espacio del primer macizo para continuar haciendo lo mismo. Y ahora les muestro cómo nos va quedando la puntilla. Y en las esquinas nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios de 3 cadenitas cada uno. En la parte del medio solo nos quedarían 5 espacios. Así continuaremos hasta llegar hasta aquí. Aquí ya casi voy a terminar y ya tengo los cinco espacios con cuatro macizos de separación cada uno. Y ahora haré una cadenita para cerrar esta vuelta. ¿Listo? Ahora la voy a cerrar con un punto deslizado donde comenzamos. Me paso con punto deslizado hasta llegar a las tres cadenitas y ahora medio punto de nuevo tres cadenitas para subir y los siguientes tres macizos para completar cuatro. con este serían cuatro y así nos va quedando esta vuelta ahora en este espacio haré tres cadenitas ahora me pasaré al primer espacio y haré un medio punto si a ustedes no les da con tres cadenitas pueden hacer más subo con tres cadenitas cargo mi gancho y en el espacio de las tres cadenitas haré tres macizos, bueno, este serían dos, y tres, ahora subiré con cuatro cadenitas y las voy a cerrar donde las comencé con medio punto para hacer un punto picot o punto piquito. Así nos quedaría. De nuevo haré tres macizos. Con este serían tres. Y así nos debería de quedar. Ahora haré dos cadenitas y en el espacio del medio las cierro con medio punto. Dejo un espacio de separación antes y después. Dos cadenitas y de nuevo haré los tres macizos. Con este serían tres, luego las cuatro cadenitas. Las cierro con medio punto y de nuevo los otros tres macizos 2 y 3 ahora dos cadenitas dejo un espacio y en el del medio haré medio punto de nuevo dos cadenitas así nos va quedando Cargo mi gancho y en el espacio de las tres cadenitas de nuevo haré los tres macizos. Luego subo con cuatro cadenitas y las cierro con medio punto. De nuevo tres macizos en el mismo espacio. me deshizo. Ahora llevo dos y con este serían tres. Aquí como solo hay dos espacios, lo haré en el macizo del medio para cerrar. Lo cerramos y de nuevo dos cadenitas. Me paso al espacio de las tres cadenitas y de nuevo Haré los tres macizos. Listo. Ahora haré las cuatro cadenitas y las cerraré con medio punto. Listo. De nuevo los tres macizos. Uno. dos Y con este serían tres macizos. Ahora las dos cadenitas y cerraremos con medio punto en el macizo del medio, porque es lo que hicimos en el otro lado de ese mismo espacio del centro. Les voy a mostrar cómo va quedando. Vamos a la mitad de la última vuelta. Espero que les esté gustando y la practiquen en sus diseños. De nuevo estoy haciendo los tres macizos, luego las cuatro cadenitas, cierro con medio punto y de nuevo los tres macizos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue notificación cuando haya nuevo vídeo. Se los agradecería muchísimo. Ya tengo los tres macizos y ahora haré dos cadenitas y en el espacio del medio cerraré con medio punto. De nuevo, dos cadenitas, me paso al espacio de las tres cadenitas y haré los tres macizos. Luego las cuatro cadenitas, las cierro con medio punto, formando un punto picot o punto piquito. De nuevo los tres macizos. Dos y con este serían tres. Ahora haré las dos cadenitas, cierro en el espacio del medio con medio punto. Dos cadenitas y de nuevo haré los tres macizos. Cuatro cadenitas. La cierro con medio punto. Formo un punto picot y de nuevo las tres, los tres macizos. listo y les muestro cómo nos va quedando esta hermosa puntilla ahora haré tres cadenitas y voy a cerrar con medio punto tres cadenitas de nuevo me paso al siguiente espacio de las tres cadenitas de abajo y haré los cuatro macizos Listo. Tres cadenitas. Y ahora les mostraré cómo nos quedó la parte de la puntilla de la esquina ya terminada. Esta es la última vuelta. La verdad me encantó esta puntilla. Espero que puedan llevarla a cabo en sus diseños. Puede ser para mantel, servilleta o lo que ustedes gusten. Y aquí voy a continuar en este espacio igual que en las esquinas y se fijan tenemos cinco espacios no saldrían cinco espacios de los tres macizos con el punto picot luego tres macizos que les estoy mostrando cómo nos quedó y vamos a continuar así hasta llegar hasta este espacio bueno aquí ya casi voy a terminar ya hice la última orilla o la última vuelta ya tengo las tres cadenitas y voy a cerrarlas con un punto deslizado donde comenzamos. De nuevo haré otro punto deslizado para que quede más ajustado. Jalo un poco y corto el restante. Este espacio lo vamos a acomodar hacia la parte de atrás para que se pierda entre la puntilla. Listo, ya lo acomodé, ya no se mira en donde comenzamos y les voy a mostrar cómo nos quedó toda la orilla esta es la primera esquina que hicimos y aquí en este espacio es donde nos quedaron los cinco pétalos que es en la parte del medio y en las esquinas nos quedaron eh, en la parte de abajo son seis pétalos y arriba son cinco para terminar donde tiene el punto picot. Y aquí les muestro cómo nos quedó en esta parte. Esta es la siguiente esquina. Acuérdense que después se va a acomodar ya que la lavemos y la planchemos. Si se fijan cómo quedó en este espacio, ahora en este. Y esta es la siguiente esquina o tercera esquina acuérdense que ya que la lavemos se va a acomodar este es el otro espacio de los dos que nos quedaron en las orillas y esta es la cuarta esquina listo en este espacio tuve que acomodarlo porque me faltó un espacio en la parte de abajo y le acomode un poco, no les tiene que quedar perfecto. Y aquí fue donde cerramos esta es la primera esquina. La acomodo un poco para que se vea mucho mejor, pero ya saben que ya lavándola y planchándola, ya se acomodaría. Aquí ya está terminada toda la orilla completa, toda la puntilla, o como ustedes les llamen. Espero que les haya gustado. Y la puedan practicar en sus diseños, en sus manteles o servilletas, lo que ustedes gusten. Cualquier duda pueden preguntar acá abajo en, lo, en los comentarios y yo con gusto les responderé. Muchas gracias por visitar mi canal. Suscríbanse y denle like. Se los agradecería muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima.